Hola, ¿qué tal mi gente por aquí, Cheneco? Señores, levantándome ahora, señores, levantándome ahora. Y qué mejor cuando uno se levanta, señores, reír un poco. Vamos a ver este video donde Stefan Kramer imita a la doctora Polo. Recuerden, por favor, apoyar el canal solamente regalándome un like y suscribiéndose si gustan. Vamos allá. Me llama una persona y me dice, yo soy la doctora Polo. Pero no era ella. No. ¿O sí? Otra persona me dice, yo soy la doctora Polo. Yo le digo, imposible. Doctora Polo, hay una sola. Claro. Ahora, ella insiste en venir acá. ¿Le puedo decir que pase? Vamos a pasarla. Sí. Claro, que pase, que pase. Doctora Polo, adelante. Esto va a estar interesante. No puede ser. Muy buenas noches. Gracias. El filósofo griego Sófocles ha dicho: ¡Bálvaro! ¿Está enamorada de mí? No, no. Pero le gusta como yo le doy. Sí, sí. ¡Ay, un cordial saludo! ¡Ay, qué rico! Wow, impresionante. Dios mío, es que no lo puedo creer. Es wow. Maravillosa. Realmente esto es... Es una noche de Navidad, Jessica. ¡Increíble! Ana María, mucho gusto. Ana María, mucho gusto. Le copió todos los gestos, señores. Tomen asiento, por favor. No me importa tu raza o tu sexo. ¿Para qué hablar de eso? Ni de dónde vengas. Cuando sientas un problema y no tengas con quién conversar, llámame y escríbeme por WhatsApp, baby. ¡Ay, qué rico! Oye, ¿por qué no toman asiento? Nos sentamos un ratico, ¿no? No toman asiento, por favor. Qué interesante situación, ¿no? Esto es increíble lo que está pasando. No, realmente. Yo estoy sorprendido, señores. ¿Este caso? Yo creo que hay que resolverlo de alguna manera, sino ¿cómo? Bueno, dime cuál es tu demanda. ¿Y qué exiges para resolver este caso? Ay, que... Oye, que te sale bien. Wow, pero es que... Oye, pero... Mira, ¿tú ves? Habla idéntico, señores. Anda, mi felicitación. Señores, discúlpenme a toda la gente y tienen que entender que voy a tener que hacer muchas pausas y algunas veces hasta cortar el video, no porque yo quiero, sino por YouTube. Hay países que te permiten que el video corra, como en España, en Estados Unidos. Todos los videos me le ponen copyright, así que discúlpenme ya por eso. Felicitaciones a tu equipo de caracterización. ¿Ah, sí? Eres realmente igual. Hablas idéntica. Sí, verdad que esto está muy interesante, esto, ¿no? Está raro, oye. Bárbaro, ese tipo una estrella. Bueno, sabría tú. Hay que ver los hechos. Dígame, bueno, ¿cuáles son los hechos? Bueno, los hechos son que nuestra invitada Ana María Polo llegó antes. Ok. Ahí está. Y después llegó la otra Ana María. Okay. Estamos celebrando la noche de Navidad. Perfecto. ¿Y no puede haber dos? Por supuesto, muy bien. Wow. Y bueno, si quieres puedes hacer unas preguntas para que así conversamos y nos conocemos. ¿De dónde viene usted? Bueno, yo soy de La Habana. Soy de padres cubanos. Es idéntica. En Buena Vista. ¿También en Buena Vista? En el año 59. Esto me está empezando. Me quedé hasta el 61. Esto me está preocupando. Nunca he regresado. Luego me fui a la isla de Puerto Rico. Esto está una serio. Qué rico. Una tierra rica en artistas. Esto me preocupa porque me parece el guión de mi vida. Ay, pero por favor, no digas eso. ¿Pero cómo? Puerto Rico, mira, mis padres nunca quisieron que yo fuera cantante. Me decían, estudia algo seguro. Porque si no, después podía venir un productor, un gordo, pelado, y yo tenía que meterme con él. Ay. ¿Qué está pasando hoy en día? Ay, ¿pero cómo entró a la televisión? Llegué con mi guitarra, me agarró de buena. Y ese día canté dos canciones. ¡Dos canciones! Y justo ese día había un productor de Sala de Pareja. ¿Y será real esta historia? Casi cerrado. ¿Casi cerrado? Casi cerrado, no caso cerrado. Tiene hasta el día de hoy, el próximo abril, celebramos 17 años. ¡Wow! Si esa historia es real, es increíble. Me emociona. Mira, en caso cerrado no tenemos ningún tipo de guión. Todos los casos, si bien son reales
o dramatizados, a mí no me importa saber de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo soy la medida de eso. Exacto. Wow, mano, pero qué brother que imita realmente la voz. Fuera, fuera, usted es la impostora. No, espérate. Espérate, don Francisco. Espérate tú a mí. Por favor, ya te va a tocar tu turno. Ah, ok. Después vas a hablar. ¿Sabes lo que me pasa cuando te miro? Que creo que eres un desgraciado. Ay, él siempre se la coge con don Francisco. Un falocéntrico, sí, un excremento de ratón. Tú no puedes tratar así a una mujer. ¡No lo puedes hacer! ¿Cómo te puedes reír así en mi cara? Señores, la vida es rara porque una persona como Stefan Kramer, disculpen si estoy pronunciando mal el nombre, debería estar en Hollywood, en sitio grande, ¿saben? Porque lo que él hace no es fácil. Hay que meterle mucho trabajo y durar horas y horas mirando cada detalle, los ojos, la boca del artista que le va a imitar. Todo. Y creo que este trabajo es muy difícil de hacer. Muy difícil. Eso no te lo voy a permitir. Así que vamos a hacer la decisión del caso. Okay. Ya se metió en camisa de 11 varas. Don Francisco te invita, tendrá que pagar una suma de $50,000 por plagio. Y tú eres un infeliz. No puedo creer que me hayas tratado de esa manera. La gente me pide siempre cuándo le va a dar un martillazo a alguien. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ay. Yo lo haría y estoy seguro que todo el mundo aquí me apoyaría. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Miren todo igualito a la doctora. Cómo la doctora hace cuando la doctora está meneando la cabeza de allí para acá y de allá para acá. El brother lo hace perfectamente, señor. No. Don Francisco. ¿Qué pasa? Déjame resolver esto. Ya. Siento unos calores que me vienen y que me vienen con ganas de llorar. Bueno, sácalo, Juanis, cuidado. Dale, ok. ¿Verdad que ella usa un abaniquito? Escucha, no te pongas así. Tranquila. ¿En serio? Estamos en época navideña y como dice don Francisco, ocurren milagros. Aquí hay espacio para las dos. Tranquila. Seguro que sí. Mira, nos turnamos. Yo hago Ana Polo Luz de vez en cuando, tú haces caso. Wow, yo no sé, cuando él habla es como si hablara ella. No lo puedo creer. ¿Y todo bien? ¿Pero por qué eres tan generosa? Felices las cuatro, digo las dos. ¡Ay, qué rico! Tranquila. ¿Ni puedo quedarme con tu auto también? ¿Y con tu casa? Bueno, yo, perdón. Yo pensé pero que ya el auto lo tenía, si es mimita. Mi sueño sería. Ya quiere quedarse con todo. Puedo llorar contigo y darnos la mano. Puedo gritarte duro y estar a tu lado. ¡Wow! Puedo reírme de ti. Reírme de mí. Puedo ayudarte a buscar las soluciones a los problemas que causan dolores y hacer contigo hacer un caso cerrado. ¡Wow! ¡Qué duro, mano! ¡Edúqueselo! ¡Sea cortés! ¡Edúqueselo más que pueda! Igualito. Pare. Caso cerrado. Y caso cerrado. Caso cerrado. Está confirmado que es el mejor imitador del planeta, porque hay muchos imitadores, pero este brother ya supera los límites de cómo realmente se imita a un artista, a un actor, lo que sea hace este brother. Increíble, señores. Ya tú, Chávez, déjame ahí en los comentarios el próximo video que quieras ver de Stefan Kramer y yo con gusto lo hago. Voy, alguna vez no puedo responder escribiéndole, le dejo un corazoncito a todito, que ahí pueden saber que los leí, mi gente. Así que ya tú, Chávez, recuerden regalarme un like y suscribirse.